contarles un poquito de la experiencia que hemos tenido. Empezamos a buscar desde septiembre, bueno, empezó la venta de las entradas en septiembre, no me acuerdo bien, más o menos. Solicitamos para 7 partidos, incluyendo la final y la inauguración. Al final, lastimosamente, no nos dieron la final. Y llegamos en noviembre, nos llegó la confirmación de que se nos habían otorgado 6 entradas para el Mundial. Y ahí empezamos a ver cómo hacíamos para los boletos, cómo hacíamos para el hospedaje. Nos metimos hasta clases de ruso. El que más aprendió fue Juan, uno de los 4 que andamos. ¿Cuáles son las palabras que han aprendido? Pues más que todo, presentarnos. Juan, ¿cómo se presenta? Privyat. Privyat. Miña sabut, Juan. ¿Kak va sabut? Lo único que aprendimos. Ya aprendimos a leer y a la pronunciación, más que todo. Sí, a decir para, gracias. A decir gracias, con permiso. Spasiba, izvinitie. ¿Qué tal? Okay, pues un poco de las palabras que hemos aprendido. Pues nos aprendimos un poco. Tuvimos una profesora en Macedonia. Estamos esperando que venga para acá y que nos sirva más de traductora, porque sí está un pequeño poquito problema con el lenguaje. Empezamos el viaje hace una semana y media casi. Empezamos desde San Salvador hacia Panamá, de Panamá a Costa Rica. Pasamos la noche en Costa Rica, Costa Rica a Los Ángeles y Los Ángeles a Ámsterdam. Estuvimos una semana en Ámsterdam conociendo una ciudad increíble realmente. Creo que es a lo que todas las ciudades del mundo aspiran. Y pues ya tomamos el avión el domingo a las 9 de la noche de Ámsterdam hacia acá. Vinimos a la 1:30. Estuvimos en el aeropuerto un ratito y ya desde ayer andamos aquí en la vuelta de conocer gente de todo el mundo. Es increíble el calor que se siente, el calor sí. Latino, creo que es más que todo. La misma gente de Rusia se asombra de ver tanto latino. Pues ayer en la noche en la Plaza Roja, eran las 4 de la mañana y todavía uruguayos, argentinos con los bombos cantando, la gente pues ya borracha a esa hora, saltando y con una energía, una alegría increíble. Bueno, ahorita que nos conocimos, toda la gente queriéndose tomar fotos ya viendo la bandera de El Salvador. Lastimosamente el país no viene, pero nos sentimos bien recibidos. América es América y ojalá que la Copa se vaya para allá. Increíble, realmente el ambiente, gente indescriptible, es un sueño que estamos cumpliendo los 4. En lo personal, pues como le mencionaba, era el día 14, el día de inauguración, el día de mi cumpleaños, y creo que no voy a poder celebrarlo de mejor forma en el futuro.